Experience the ultimate poker thrill at the world's largest gaming arena, bwin Sports Poker Casino Games. Hola a todos, Rui Gómez para Poker10.com. Estamos en el descanso para la cena del día 2 del Estrellas Poker Tour de Málaga. Estamos con César Ordóñez, que bueno, aún se mantiene en el torneo. Creo que un poquito corto de fichas, pero bueno, mientras hay vida y esperanza. Pues sí, la verdad es que mientras que hay vida y esperanza, estoy un poquito corto, casi todo el día he estado un poco corto, no he visto muchas cartas, no he podido entrar en juego. Pero bueno, hemos ido manteniendo el stack, en cuanto ha estallado la burbuja, porque ha estallado muy rápido, he conseguido doblar mi stack. Luego a base de un farolillo, alguna jugadita, me he colocado bien, me he colocado estando la media casi en media. Y ha venido una jugada fatídica que llevo a rey de pica, subo un botón, a 10.200, la ciega en 4.000. Y bueno, pues el CIA grande decide enviarse un 9-2 y ahí me hace, yo le pago, le estapago y me hace dobles en el flow, bueno, mano finita y bueno, ahora estoy en 65.000 puede ser y esperando, bueno, un double up y a intentar seguir luchando y a por el torneo, claro. Bueno, ¿te veremos en algún otro torneo así del Estrellas Poker Tour o en las Full Tilt Series, EPT de Madrid, no sé? Hombre, intentaremos estar en casi todo, ¿no? O por lo menos en gran parte de ello, pero bueno, todo depende, ya sabes, cómo vaya yendo todos los torneos que vayamos jugando, el CAS y los clasificatorios, pero intentaremos estar ahí dando el callo y siguiendo disfrutando del póker, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por este tiempo y deseamos suerte para este torneo y para los próximos. Muchas gracias a ti, Roy. Un saludo para Poker 10. Si queréis saber lo que pasa en poker10.com. Sí.